dado que los miembros del Instituto trabajarán convencidos del inmenso valor que tiene para la vida de la Iglesia la santificación de los laicos, que el Instituto deberá prioritariamente dedicar tiempo a la formación de dirigentes laicos, que los sacerdotes estamos llamados a iluminar lo temporal, y que por lo tanto hemos sido llamados a formar a los laicos para que ellos traten y ordenen según Dios los asuntos temporales. Por todo esto, queremos invitar a todos los miembros de la Tercera Orden, a todos los jóvenes que participan del grupo Voces del Verbo y a todos aquellos laicos que estén convencidos de la urgente obra de evangelización de la cultura, a un encuentro internacional con la familia religiosa del Verbo encarnado para dar testimonio público de que solo reafirmando la encarnación del Verbo el hombre puede encontrar el rumbo para una esperanza que no desilusione. Del 30 de julio al 4 de agosto del 2019 los esperamos a todos en Roma para profesar como familia religiosa nuestra convicción de que toda realidad humana debe abrir de par en par las puertas a Jesucristo. ¿Y cuál es el lugar? El encuentro tendrá su sede en la Fraterna Domus de Roma, una espléndida estructura que alberga más de 1000 personas, con 2 amplias salas de conferencias estructuradas para la traducción a las distintas lenguas de los participantes, habitaciones con aire acondicionado, amplia sala comedor, jardín para momentos de recreación, salones y lugares suficientes donde poder realizar las distintas actividades con jóvenes, adultos, niños y familias. No falta espacio en la iglesia para fuertes momentos de oración y un agradable paisaje será en el marco de procesiones en honor del Santísimo Sacramento y de la Santísima Virgen María. Pero, ¿cuál es el fin concreto de este encuentro? Queremos asociar a nuestra familia religiosa, a todos aquellos laicos que deseen participar y enriquecerse del tesoro espiritual del Instituto del Verbo Encarnado, mediante los distintos compromisos seculares, para que sean como una nueva encarnación del Verbo en el ámbito que les es propio, iluminando toda la realidad con la luz y la victoria de la encarnación. Queremos profesar todos juntos la convicción de fundar en Cristo toda realidad auténticamente humana. Formare insieme ai membri dell'Istituto del Verbo Incarnato un'unica famiglia, uniti nella stessa fede, con lo stesso fine, lo stesso carisma, la stessa missione, lo stesso scopo e la stessa indole. За допомогою середовища молитви, формування і радості хочемо показати, що церква має автентичний маріанський обсяг, властивий своїй природі і своїй місії. And show that the Church has her roots in the mystery of the incarnate Word and is realized in different ways in all her members. 为此，我们希望一切暂时的事物借着归于基督而完全按照天主的旨意而成就. نجعل ظهور المسيح أمام الآخرين قبل كل شيء من خلال شهادة الحياة بنور الإيمان والرجاء والمحبة. Iluminando as realidades temporais com as que está estritamente vinculadas, de modo tal que sem cessar se realize e progresse conforme a Cristo, e que seja para a maior glória do Criador e do Redentor. Цією зустріччю ми не хочемо засвідчити тільки це глибоке переконання, але реалізувати конкретні кроки до його практичної реалізації. El segundo fin es que este encuentro sea el inicio de un renovado y concreto impulso apostólico a través del cual nuestros laicos, colaborando con religiosos, sean una eficaz ayuda en la evangelización de la cultura. Духовні вправи. Sostener a los misioneros. Die Verbreitung guter Schriften durch die Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften. Cursos de cultura católica. Aiuto nelle parrocchie. Criação de colégios. Apostolat y simian. Catechism for children. Ayuda en los oratorios. Colaboración en el apostolado a través de las redes sociales y páginas web. 以爱的山中去帮助最为贫穷、最有需要的人. Buscaremos de organizar esta colaboración lo mejor posible para que este encuentro signifique el inicio en todo el mundo de obras concretas en pro de la evangelización de la cultura. Wir sind eingeladen, um deel te nemen. Todo aquel que quiera fundarse en Jesucristo, que ha venido en carne. Y solamente en Cristo. E Cristo siempre. And Christ in everything. Y Cristo en todos. E Cristo tutto. لأن المسيح هو الصخرة ولا أحد يستطيع أن يضع أساس آخر. 以爱的山中去帮助最为贫穷、最有需要的人. Как физическое тело Христа в Евхаристии, так и мистическое тело, которым является Церковь. Queremos ser como otra humanidad suya. Чаша пени Христа, що виливає найвищий світ остат. نريد بحياتنا أن نظهر أن المسيح يحيي.
Si estás convencido que Cristo debe reinar en toda realidad humana y quieres ofrecerte para trabajar por esta causa, te esperamos. Te esperamos. Hope to see you then. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.